Saludos, yo soy Miguel Ángel. Ando aquí por el parque. El primer video que voy a subir se me cortó porque se calentó ya el teléfono. El sol está muy fuerte y estuvo pegándole al teléfono, así que no me dejó grabar un poco más. Estoy aquí en la sombra de un arbolito, dándome tiempo para que poder llegar al carro y regresar a la casa. Hay muchas cosas en las que podemos platicar, tratar la manera de ayudarnos mutuamente, ya que vivimos en el mismo planeta. Aquí la única diferencia se hace que nacemos en un país y podemos ir a vivir a otro país, pero no sabemos todavía si la humanidad va a salir fuera del planeta a conquistar nuevos mundos o simplemente aquí vamos a seguir autodestruyendo el planeta donde vivimos. En fin. Son cosas que a veces a las personas no les gusta que se platique. Es como hablar de la vida y la muerte. Cuando hablamos constantemente de la muerte, las personas entran en pánico porque no hacemos cosas que posiblemente sean buenas para que se tomen en cuenta en nuestro último viaje hacia el infinito, como yo digo, cuando nos entreguemos o regresemos a nuestro creador. En mi creencia, por supuesto, no hemos hecho lo suficiente, así que yo les sugiero que le echen ganas a la vida. Yo ya tengo 63 años y estoy cumpliendo un aniversario más de haber dejado de beber. Fue una, no una victoria, sino fue una cosa buena para mí mismo, porque tengo que ver y evaluar la vida actual, que si me gustaba andar bebiendo, autodestruyéndome, o cómo vivo el día de hoy. A mí me encanta vivir así como estoy. Yo me dedico a mi trabajo y a mi esposa, a mi pareja, así que mi vida ha cambiado absolutamente de un punto a otro, y yo tengo que agradecérselo todo a Dios, a mi creador, como yo le digo. Yo le pedí a él hace 27 años que me ayudara a dejar de beber, y él oyó mis súplicas y me contactó con personas que iban a Alcohólicos Anónimos, y ellos son los que me encaminaron. Así que yo le agradezco a mi Dios, a mi creador, por haberme dado la oportunidad. Si se dan cuenta, yo ya estoy viejito. Ya tengo 63 años, ya soy un hombre vivido, ha pasado por diferentes circunstancias de la vida, y quiero aprovechar el corto tiempo que me puede quedar para vivir una vida feliz, ya que posiblemente no lo hice y ahora quiero hacerlo. Y yo creo que si le seguimos echando ganas, vamos a seguir mejor, y la situación va a mejorar y va a mejorar. Y constantemente vamos a estar en una situación en la que nuestra vida va a ser mejor. Quiero darles un saludo también a todos, donde quiera que estén. Un fuerte abrazo. Tal vez en alguna oportunidad nos lleguemos a conocer físicamente. Nos podemos dar ese abrazo. Ya no va a ser cibernético, sino va a ser en persona. Si el Creador lo permite, pronto será eso. Y si no, nos vemos cuando estemos en ese mundo donde no va a haber envidia ni egoísmo, ni vamos a estar pensando cuánto tienes, eso vales. En ese lugar donde todos somos iguales y nadie tiene más que otro. Así que los invito a que reflexionen. Si tienen algún problema en su vida, traten de la manera de mejorarlo o llegar a un entendimiento para poder cambiar esa forma de vivir. Se los dice Miguel Ángel, que ha vivido infinidad de cuestiones en la vida y que ha tenido que saltar de un lugar hacia otro para poder cambiar su vida. Gracias a Dios y Alcohólicos Anónimos, el día de hoy yo estoy aquí vivo contándoles la historia de Miguel Ángel. Gracias por ver los videos, gracias por darle like, gracias por compartir, y gracias a todos por ser parte de de USA Colorado Indy.
Yo siempre me emociono cuando hablo de Alcohólicos Anónimos porque eso me regresó a la vida. Eso me dio un empuje para que yo siguiera adelante. Y siempre estoy hablando de Alcohólicos Anónimos. Los dejamos para una siguiente oportunidad. Hasta luego.